Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Justamente estamos en la Torre Trump, acá en la Quinta Avenida con la 54 calle de Manhattan, donde ya se siente un ambiente. Hay muchas personas que están llegando aquí a la torre y, por supuesto, también se está esperando una gran celebración por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump aquí en Nueva York. Pero si nos ponemos a revisar todo lo que hay hasta el momento oficialmente, una de las empresas principales que ha venido realizando un trabajo bastante objetivo con las encuestas que se están realizando en el proceso electoral, se llama la página y todos la pueden revisar, Real Clear Politics, y está anunciando que el vencedor de este proceso electoral sería el expresidente Donald Trump. Vale la pena recordar que para ser presidente de los Estados Unidos y para poder manejar un porcentaje de votos electorales del número 270, que es la clave, se tiene que ganar los estados bisagras. Y hasta el momento, con excepción de Wisconsin y Michigan, esta empresa que se dedica a hacer la concentración de todas las encuestas que se manejan en Estados Unidos, está señalando que el expresidente ganaría de manera holgada esos 270 colegios electorales que se requieren para ser presidente. Hay algunas encuestas que señalan que podría llegar a entre los 287 colegios electorales y los 316 colegios electorales. También hay unos escenarios que en las últimas horas han marcado como posible ganadora, pero esos escenarios están marcados dentro de unas encuestas que entraron el día de hoy. La señora Kamala Harris, en paralelo, y el Partido Demócrata están trabajando para ganar el estado de Pensilvania, que es clave en esta carrera presidencial. Y hoy, cuando estábamos en el downtown de Nueva York, hemos visto con nuestros propios ojos cómo estaban enviando miembros del Partido Demócrata aquí en la ciudad de Nueva York a reforzar y a invitar a la gente en Filadelfia para que salieran a votar por el Partido Demócrata. Y a nivel nacional hemos visto cómo ha habido una participación muy amplia de los ciudadanos norteamericanos que estaban registrados para votar en estas elecciones. Hay 244 millones de electores aproximadamente en el padrón electoral de los Estados Unidos. Y para el cierre de las votaciones anticipadas, el día domingo en la noche, ya habían votado 84 millones de personas, dentro de las cuales 42.5 lo habían hecho de manera anticipada y unos 38 millones de personas habían votado por el sistema de correo que se usa en los Estados Unidos, pero que fue muy señalado en el marco de las elecciones 2020, con todo lo que esto trajo. Vale la pena recordar que estábamos en pandemia y los demócratas impulsaron el mecanismo de voto por correo para estas elecciones, Jesús. Maybor, según nos estás contando, todo apunta que Trump sería el virtual ganador de estas elecciones y, sobre todo, si ya Pensilvania queda en manos de los republicanos, sería el golpe definitivo contra Kamala Harris, salvo que a las 4 de la mañana se vaya la luz y empiecen a llegar votos por correos que no se sabe dónde, ¿no? Hay unas elecciones reñidas, se plantea, y todas las proyecciones importantes y serias están dando como ganador al expresidente Donald Trump, pero también las autoridades del gobierno, que son los que manejan las elecciones en Pensilvania, han señalado que ellos van a tomarse las cosas muy lentamente, que muy probablemente vayan a hacer la proyección de los resultados de este proceso electoral en 72 horas. Se está avisando que puede ser el viernes cuando se conozcan los resultados de este estado en particular. Y eso llama mucho la atención porque también se escuchó hoy la declaración de la vicepresidente y candidata del Partido Demócrata, que señaló
a los seguidores del partido que no tenían que preocuparse, que tenían que estar en calma, que estaba todo manejado, controlado, y que las elecciones iban a ser libres y transparentes, con lo cual pues envió un mensaje a sus seguidores, porque hay mucha preocupación, mucho estrés, que tal vez no habíamos visto en otros procesos electorales, así como lo que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Y déjame decirte además, Jesús, que hoy el gobierno, a través de la Agencia de Seguridad Nacional, hizo un señalamiento según el cual hay una presencia de actores endógenos externos en el proceso a través del sistema de desinformación y propaganda, y se señaló directamente a Rusia y a la República Islámica de Irán, pero no se señaló a China, que sí había sido un factor que anteriormente habían señalado como actor externo que estaba instigando para la polarización de la sociedad. Así que el tema de los actores externos y del financiamiento de las campañas electorales por parte de esos actores que son antioccidentes son sumamente importantes. Hoy, Maybor, como siempre, un placer tenerte a nuestra enviada especial en Nueva York, en la Torre Trump, dando las últimas novedades y sobre todo adelantando pues unos resultados muy positivos, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Maybor, cuídate mucho, seguiremos hablando mañana más. Así es, va a ser una noche muy larga y unos días de bastante estrés, pero los ciudadanos norteamericanos pareciera que estaban claros en qué opción querían para este país. Cuídate mucho, Maybor.